Yo querría destacar en primer lugar mi agradecimiento a Emakunde por desarrollar este trabajo conjunto con los ayuntamientos vascos a través de Eudel, por orientarnos, por ayudarnos y por incorporar ese enfoque innovador del que estamos hablando. Destacar también el trabajo que se ha hecho por la red Berdin Sarea, que se dirige desde Eudel, tanto por los técnicos municipales como. Bye. A ver, ahora bien. Sí, vale. Pues destacar el trabajo que se ha hecho, porque son 5 años, son desde el 2015, entonces aquí ha habido mucho trabajo de técnicas y de técnicos, de concejales y concejales, hay concejalas, de alcaldes de diferentes ayuntamientos, y que ahora recogemos el fruto de este trabajo realizado en este último lustro, ¿no? Decía que es muy importante el papel de los ayuntamientos cuando hablamos de violencia machista, porque cuando hablamos de violencia machista lo que estamos hablando es de la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres. Y cuando estamos hablando de la vulneración de derechos de las mujeres, los ayuntamientos no podemos mirar para otro lado o tomar un papel secundario. Tenemos que ser también ayuntamientos que estén en primera línea en la lucha contra la violencia de género. Porque estamos hablando de una cuestión, de un problema, que no se puede limitar a la esfera privada. La violencia de género no es una cuestión del ámbito privado, es una cuestión que nos afecta a toda la sociedad, porque supone la vulneración de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida. Y por tanto, en ese sentido, los ayuntamientos también tenemos que tomar un papel proactivo. Y también es fundamental el papel de los ayuntamientos porque tenemos que seguir haciendo un trabajo de concienciación y de sensibilización. Todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a ese estado de tolerancia cero ante cualquier actitud, cualquier comportamiento que sea contrario al respeto, a la libertad y a la igualdad de las mujeres. Bueno, por lo tanto, estamos hablando de una guía que es única en el Estado. Es única porque incorpora un enfoque muy novedoso, muy innovador, que es el enfoque de la reparación. Es decir, que lo que pretendemos con esta guía es que a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista puedan ser reparadas en su integridad, en su dignidad, como mujeres y como personas. Y este enfoque de la reparación, de la rehabilitación, es un aspecto absolutamente innovador en las políticas públicas y también en las políticas locales. Porque, como bien ha dicho Izaskun, pues lo que pretendemos fundamentalmente es que los derechos de las víctimas estén en el centro de atención, pero sobre todo lo que queremos es que se retrotraiga su situación social y personal a la situación previa a la violencia machista. En este caso, ya esperamos que este trabajo sea útil para, como herramienta de trabajo para todos los ayuntamientos, especialmente los ayuntamientos pequeños. ¿Por qué? Porque lo decimos también en situaciones de pandemia. Al final son en los municipios donde se producen las relaciones humanas. Y también las relaciones humanas ahora las vemos afectadas por la situación de pandemia, pero ¿cuántas mujeres ven afectada su vida por situaciones de violencia de género? Y especialmente en municipios donde hay un mayor control social y donde las situaciones se pueden haber todavía mucho más agravadas por la imposibilidad de desarrollar una vida digna y normalizada en el espacio público. Por eso es muy importante que adoptemos este enfoque reparador, este enfoque rehabilitador y que sirva como una herramienta útil para ayuntamientos también, pues municipios más pequeños donde pues todas las personas se conocen y donde quizás a veces todavía es mucho más difícil poder dar respuesta a este objetivo. Y por último, yo querría destacar que la guía tiene tres objetivos. En primer lugar es el compromiso institucional. Reafirmamos el compromiso de los ayuntamientos vascos en la lucha por la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Es un aspecto fundamental porque estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos y especialmente del derecho a la vida. En segundo lugar, tenemos que seguir trabajando para concienciar y sensibilizar a la sociedad, especialmente a los más jóvenes. Y por último, porque también incorporamos este enfoque, como digo, reparador.